Pero los gatos tienen un periodo de vida más corto que el de los humanos y deben arreglársela sin el lujo de una larga niñez. Un bebé de la edad de estos meninos, 6 semanas, no puede correr, saltar ni explorar. Y para cuando los meninos tienen 5 meses de edad, mucho más jóvenes incluso que este bebé, ya son adultos. Pero por ahora, la vida está llena de aventuras. Con solo 6 semanas están desarrollando rápidamente toda la escala de sus destrezas felinas. Solo necesitan perfeccionarlas. El más simple de los juguetes puede ser educativo. Una ayuda para practicar la cacería, por ejemplo. Y lo que es más importante para los gatos domésticos, para establecer un vínculo con los seres humanos. Si no lo hacen ahora, nunca lo harán y crecerán silvestres. Ese vínculo con los humanos les ha sido de mucha utilidad. A medida que los humanos han aumentado su número, así también lo han hecho los gatos domésticos. Hoy día hay alrededor de 450 millones de gatos en el planeta, convirtiéndolos en la especie felina más exitosa de todas. Y ello no ha significado la pérdida de su independencia. Pueden vivir en el centro del mundo humano o en sus fronteras. Un gato doméstico aún posee todas las cualidades físicas de sus ancestros salvajes. Su elasticidad y agilidad. Su habilidad para evitar lastimarse cuando cae empleando su reflejo para enderezarse. Esa valiosa destreza para girar automáticamente en el aire y aterrizar a salvo sobre sus patas acojinadas. Los gatos domésticos, tal como los salvajes, nunca hacen más de lo necesario y pueden pasar hasta 18 horas diarias solo durmiendo. En la naturaleza, los gatos tienden a cazar durante la noche y los domésticos aún poseen la visión para ello. Una visión que les permite ver bajo una luz 6 veces más débil que la que necesitan los humanos. Los siglos de domesticación no han hecho cambiar drásticamente el tamaño del gato doméstico. Todos ellos tienen más o menos el mismo. Pero tratándose de pedigrí, hay gran cantidad de otras diferencias, a menudo manipuladas para satisfacer ciertos, a veces inexplicables, gustos humanos. Pero los gatos, a diferencia de cualquier otro animal doméstico, lucen y se comportan en gran medida como lo hacían en la naturaleza. Su relación con los humanos es una sociedad. En las casas y calles del Egipto moderno hay una cierta clase de gatos, delgada y fuerte, muy similar a la de los primeros gatos en asociarse con el hombre. Estos podrían ser los gatos que criaron los antiguos egipcios y finalmente incluso adoraron. Y esta es su fuente primordial, el gato salvaje norteafricano, un gato que pudo adaptarse al cambio. La civilización egipcia resultó de la invención de la labranza. La gente empezó a almacenar granos, lo cual atrajo roedores. Los roedores atrajeron a los gatos salvajes. Los gatos fueron bien recibidos como cazadores y carroñeros y se estableció una alianza laboral entre gatos y labradores. Al final, los gatos fueron a vivir con las personas en sus casas. La domesticación fue un pacto entre iguales y nunca los hemos controlado. Sin embargo, aún hoy, al parecer, no nos damos cuenta de ello por completo. Karen Overall es una especialista en comportamiento animal de la Universidad de Pensilvania. No entendemos a los gatos, lo que es interesante, porque han vivido con las civilizaciones humanas durante miles de años. Parte del problema es que nosotros nunca los, entre comillas, domesticamos o desarrollamos como animales domésticos, como lo hicimos con los perros.
Les permitimos estar cerca de nosotros porque eran excelentes cazadores. Ellos eliminaban a los roedores y por tanto eliminaban las enfermedades. La plaga estaba muy limitada en algunas áreas debido a que los gatos mataban a las ratas que portaban las pulgas, que a su vez portaban la plaga. Entonces estuvimos más que dispuestos a permitir su cercanía, a tener esta especie de relación a distancia con ellos. Pero en realidad nunca trabajamos con ellos o los domesticamos para conductas específicas. Nunca verán a un gato pastoreando ovejas como lo hace un perro pastor escocés border. Tampoco los veremos jamás como gatos lazarillos. Aunque pueden ser excelentes compañeros, no creo que haya alguien que confíe en un gato para tal menester. Son extraordinariamente inteligentes y siguen siendo felinos completos. Son totalmente individuales y no les damos suficiente crédito por eso. El sábado a las 10 de la noche, todos contra todos, y frente a Mauro, Graciela. La felina fundamental, la manera de moverse, la manera en que tienden a vivir y a cazar solos. La manera, a diferencia de otros carnívoros como perros y osos, en que se alimentan exclusivamente de carne. Y la razón por la que la gente reconoce dicha personalidad felina es que los gatos han vivido entre nosotros y a menudo no son tan familiares como otros seres humanos. Entonces, ¿qué hace al gato el animal que es? ¿Qué les da su elegancia y elasticidad? Su excelencia como cazadores. Todo comienza por su estructura básica, su ligero y flexible pero resistente esqueleto. La espina dorsal, la cual incluye la cola equilibrante, es la pieza central de su elástica flexibilidad. Los discos entre sus vértebras son más densos que los de muchos otros animales y las conexiones entre sus huesos son más sueltas, proporcionándole mayor movilidad. Como un bailarín de ballet en puntas, un gato camina sobre sus dedos. Ello aumenta de manera eficaz la longitud de las piernas y la distancia que cubre con cada zancada, lo cual le proporciona velocidad adicional. También significa que, de manera sorprendente, esta articulación es en realidad el tobillo del gato, el comienzo de su pata. Los huesos de la pata son muy alargados y solo sus dedos están en contacto con el suelo para obtener empuje e impulso adicionales. Parte del secreto de la agilidad del gato yace en el diseño de su hombro. La clavícula flota libremente. Y los omóplatos no están unidos al esqueleto principal. Todo está ligado por medio de ligamentos y músculos, permitiendo al hombro moverse libremente. Y los músculos actúan como resortes. Son mucho más flexibles que los músculos de la mayoría de los otros mamíferos. Se expanden y contraen como sogas de bungee y le dan al gato el poder para saltar varias veces su propia altura. Un ser humano con músculos como los de un gato podría saltar desde el suelo hasta el tejado de una casa. Cuando un gato salta, el poder proviene de sus patas traseras. Cada músculo está hecho de muchas fibras musculares. Estas emplean gran cantidad de energía para contraerse rápidamente. Y cuando se accionan, lo hacen a manera de catapulta. Es bueno para explosiones de velocidad, pero demasiado agotador para la carrera larga. Un gato es un velocista, no un maratonista. El gato es también bueno caminando en la cuerda floja. Ello se debe a que su pecho es muy estrecho y sus patas frontales muy cercanas entre sí. Ya sea que se encuentre sobre la rama de un árbol o sobre una valla, camina como si estuviera dando un paseo por la calle. Otra parte del pacto de domesticación del gato era que estos animales, esencialmente solitarios, debían aprender a vivir juntos. En el Instituto Antropozoológico de Inglaterra, John Bradshaw ha estudiado la manera como los gatos se relacionan tanto con los humanos como con otros gatos.
Su laboratorio alberga a 11 gatos que viven en un grupo estrechamente unido. A menudo a los gatos se les representa como seres un poco egoístas, en contraste con el perro, un animal mucho más leal. No creo que los gatos posean el concepto de la lealtad. Ellos ven su relación con las personas como una sociedad igualitaria, más que una relación de siervo a amo. Pero por supuesto también son sociables. Pienso que los hemos subestimado en dicho respecto. Son muy sociables con las personas y también pueden ser sociables entre sí si se crían en el medio ambiente apropiado. Un famoso estudio sobre gatos de granja que vagaban libremente, realizado en 1977 por el biólogo de Oxford, David MacDonald, demostró cuán sociables pueden ser. El equipo del profesor MacDonald colocó radiotransmisores a 4 gatos y los siguió a donde fueron durante 4 años. Registraron prácticamente todos los movimientos que hicieron los gatos. Había 3 hembras y un macho. Las hembras, descubrió MacDonald, siempre permanecían alrededor de la granja en un cerrado grupo de amigas. El macho pasaba 2/3 partes de su tiempo lejos de ahí, viajando, cazando ratones y husmeando, pero al final siempre regresaba a casa. El punto culminante del estudio ocurrió cuando el equipo presenció cómo una de las hembras ayudaba a otra a dar a luz a sus crías. Actuó de partera e incluso ayudó a morder el cordón umbilical. Posteriormente, compartiendo las 2 el mismo nido, amamantaban a los cachorros de ambas indistintamente. Se constituyó en el primer registro científico de una cooperación muy íntima entre gatos semisalvajes y en una prueba de que en completa libertad pueden ser animales muy sociables. El trabajo de MacDonald nos demostró que la sociedad de los gatos no está organizada en una jerarquía lineal como la de los perros o los lobos. Es mucho más una sociedad igualitaria, una cooperación entre hembras emparentadas que se reúnen alrededor de un sitio en particular donde hay abundancia de alimento y de lugares para dar a luz a las crías. Las modernas técnicas de control de plagas están dejando a los gatos trabajadores, a los cazadores de ratones en los graneros, sin empleo. Pero aún hay gran cantidad de lugares en el mundo donde los gatos semisalvajes viven juntos. En la isla italiana de Stromboli, estos gatos están por todas partes. Aquí los gatos casi nunca se conservan como mascotas personales, pero existen personas bondadosas que los cuidan y alimentan. Una de ellas en la aldea de Ginostra es la señora Ushi. Ha alimentado a una colonia en constante cambio durante más de 40 años. Los gatos se agrupan donde las personas les proporcionan grandes cantidades de alimentos. Pueden hacerlo deliberadamente alimentando a los gatos o accidentalmente dejando alimentos fuera de los restaurantes o sitios similares. Una vez los gatos se percatan de que hay un suministro regular de alimento en un lugar, se congregan a su alrededor y empiezan a formar una colonia. Estas colonias brindan oportunidad de estudiar su comportamiento, ya que ocurre en áreas bastante reducidas y así podemos observarlos. De otra manera están demasiado diseminados y son difíciles de encontrar. Para los gatos, vivir en sociedad significa realizar actividades de las que sus ancestros salvajes nunca tuvieron que preocuparse mucho. Por ejemplo, comunicarse constantemente. Un gato salvaje quizá utilice el olor para marcar un territorio, pero estos gatos han refinado la marcación por olor a nivel de lenguaje. Al rociar orina y utilizar unas glándulas especiales en sus mejillas, dejan mensajes tan distintivos como la voz o una firma. El olfato de los gatos es altamente desarrollado. La nariz de un gato posee una membrana mucosa donde se imprimen los olores, que dobla en tamaño a la de los humanos. Y bajo ella hay un segundo detector de olores, el órgano de Jacobson. Para utilizarlo, el gato inspira aire a través de la boca y unas células especializadas analizan el aroma. Y el olfato no es la única vía de comunicación. Los gatos también utilizan la frotación. Pensamos que el frotarse es muy importante en la sociedad gatuna, así como en la sociedad gatos humanos. Los gatos tienden a frotarse contra otros gatos que son ligeramente más grandes o más feroces. Así, por ejemplo, las hembras tienden a frotarse contra un macho hacia el que quieren demostrar alguna especie de deferencia. Lo que hacen cuando se frotan contra nosotros es reconocer que somos ligeramente más fuertes y más poderosos que ellos. No necesariamente superiores, sino ligeramente más grandes, demostrándonos una especie de deferencia y reconociendo que somos más grandes, pero aún así queriendo ser amistosos. Y además está el ronroneo.
Ronronear parece una acción invitadora a cierta clase de atracción y también de contacto físico. Así los gatos ronronean cuando se sienten satisfechos y quieren que otro gato acuda a sentarse con él o su dueño o quien sea. Pero también ronronean en situaciones en que sienten un dolor agudo, como quizá cuando han sido atropellados por un auto. Parece un poco extraño porque la gente cree que el ronroneo se relaciona con el placer, pero no es así. Lo utilizan para llamar la atención. Tratan de obtener ayuda en esa circunstancia. Esto se logra haciendo vibrar las cuerdas vocales exteriores y cada gato parece tener su propia frecuencia de ronroneo. Uno de los aspectos que hemos descubierto a partir de nuestras observaciones de los gatos de granja y los gatos en general es que tienden a permanecer muy silenciosos a menos que se presente una lucha o algo esté ocurriendo. No se les escucha emitir muchos sonidos, no tienen tendencia a maullar. La razón por la que pensamos que lo hacen es que los gatos aprenden a maullar. Aprenden que los seres humanos respondemos muy bien a las vocalizaciones. Somos una especie conversacional, por así decirlo. Por eso un gato descubre que el mejor modo de obtener la atención de su amo es emitiendo un sonido. Luego puede indicar a través de alguna especie de lenguaje corporal lo que quiere hacer, ya sea alimentarse o que se le permita salir o lo que sea. Los gatos poseen todos los sentidos con que cuentan los humanos, pero funcionan de maneras diferentes. Los sentidos de los gatos evolucionaron primero y primordialmente como ayuda para la cacería. Incluso un cómodo gato casero como Mango aún posee esas agudas percepciones cazadoras, como por ejemplo los ojos situados al frente. Cuando Mango mira algo, cada ojo recibe una imagen ligeramente descentrada del objeto. El cerebro la centra y produce una imagen tridimensional. Mango sabe entonces cuán grande es ese objeto y a qué distancia se encuentra. Comparados con el tamaño de su cabeza, los ojos de Mango son mucho más grandes que los nuestros. Captan mayor cantidad de luz. Él puede ver en la semioscuridad tan bien como a plena luz del día. Los ojos de Mango son tan sensibles que necesitan pupilas que pueden impedir la entrada de la luz brillante de una manera que los nuestros no pueden hacerlo. Sus pupilas pueden cerrarse casi completamente hasta formar una hendidura. Luego, cuando la luz se desvanece, se abren para llenar una proporción del ojo mucho mayor que las pupilas humanas. Mango no puede ver en total oscuridad, pero puede ver con una luz mucho más débil que los humanos. Los gatos poseen una capa de células reflectoras en la parte trasera del ojo. La luz que ha pasado sin ser detectada a través de la sensible retina se refleja de regreso, proporcionando a los receptores una segunda oportunidad para detectarla. Ello aumenta la eficacia de los ojos de Mango en un 40%. Y solo para lograr una mayor eficacia, los gatos están revestidos de más células sensibles a la luz, las cuales funcionan mejor en condiciones de poca luz. En general, Mango puede ver con niveles de luz 6 veces más bajos que su compañero humano. Pero un gato no es mejor que un humano en todos los aspectos. Aun si se le pudiera enseñar, Mango jamás podría leer. Sus ojos no son buenos en determinar detalles finos y ve una página impresa como una hoja en gris. Aunque no es lo mismo que ver o ver que mirar. Y lo que ha fascinado también a todos desde siempre ha sido la mirada felina. A los griegos, por ejemplo, les intrigaba muchísimo esto de cómo crecía y decrecía la pupila. No tenían una explicación científica. Hoy sabemos que es debido a la intensidad de la luz. Pero ellos lo asociaban, imagínense ustedes, con las fases lunares. Creían que dependía de eso. Por eso no les costó mucho asociar al gato con Artemisa, que era la personificación de la luna, y con Bastet, que era la diosa egipcia, la diosa gato egipcia, la diosa de la danza, de la música y de la maternidad. Y hablando de esto, fíjense, los egipcios decían que la gata, o imaginaban que la gata podía tener a lo largo de su vida 7 gestaciones. Me pregunto si esta no será la razón de aquello de las famosas 7 vidas del gato. Pero bueno, no quiero irme por las ramas como un buen gato. Vuelvo a esto de las 7 gestaciones y en cada parición, 4 gatitos. Hagan la cuenta, 7 por 4, 28, que son los días del ciclo lunar. Todo tiene que ver con todo. Gato, luna, misterio, mujer. Por favor, esto de gato-mujer, que es una asociación de siempre, por favor, no chistes fáciles en este momento. Esto viene, es tan viejo como la humanidad. Y yo me pregunto, ¿conocen ustedes a alguien
que le encante disfrazarse de perro, por ejemplo, o alguna mujer o algún hombre que le guste disfrazarse de perro, no. En cambio, disfrazarse de gato es otra cosa. Uno inmediatamente imagina o recuerda a Gatúbela o al gran musical Cats. Bueno, por algo será. Si quieren seguir descubriendo el fascinante mundo del gato doméstico, no se vayan, sigan en la aventura de descubrimiento. Después de la pausa. Un gato ve el mundo un poco como alguien que hubiera perdido sus anteojos. Y tampoco son muy buenos con los colores. Han sacrificado el detalle y el color para obtener una buena visión nocturna. El mundo de colores de un gato es desteñido. Pueden distinguir un poco de amarillo, algo de verde y un poco de azul. Pero algunos colores aparecen como gris o negro, como el rojo. Otra herramienta de cacería importante es el oído. Mango puede hacer girar sus orejas tanto como su cabeza. Esto le ayuda a ubicar un sonido. Sus oídos en forma de embudo canalizan los sonidos que captan, amplificándolos como un megáfono. Los gatos pueden escuchar sonidos que los humanos no perciben, aquellos de tonos altos como el chillido de un ratón. Y cuando un gato escucha tal chillido, necesita saber exactamente de dónde proviene. La intensidad relativa del sonido en cada oído automáticamente hace girar la cabeza del gato en la dirección correcta. Un gato también es muy bueno ubicando el movimiento, pero cuando se aproxima a su presa, el siguiente sentido que necesita es el tacto. Esta clase de juegos le proporciona a Mango la oportunidad de repasar completamente su rutina de cacería. Incluso utiliza sus bigotes para sentir la pluma. Un bigote tres veces más grueso que un pelo de gato normal y tres veces más profundamente incrustado en su piel tiene células sensibles en su base. Estas le transmiten al cerebro información pormenorizada sobre cualquier objeto que toque el bigote. Las zarpas frontales también son supersensibles y las utiliza para explorar nuevos objetos y probar los alimentos. Los cojines pueden sentir la velocidad de lo que les pasa por encima. La información proveniente de los cojines se transmite al cerebro de manera tan instantánea como la electricidad. Un gato aprende mucho sobre cualquier objeto con solo darle una palmada o un golpe suave. Los sentidos de los gatos están afinados para cazar, pero también son útiles para aparearse. Una hembra, cuando está lista para concebir, lo anuncia liberando olores que son captados por el órgano de Jacobson en la nariz del macho. En un grupo que vive en libertad, varios machos se reúnen y todos tratan de aparearse con la hembra. Las crías de la camada resultante pueden tener más de un padre. Así, al aparearse libremente, la hembra se asegura de que al menos algunos de los meninos adquieran los mejores genes disponibles. También es una estrategia para mantener la paz. Ya que ningún macho sabrá nunca cuál de las crías finales es suya, será menos probable que lastime o mate a cualquiera de ellas. Cuando nacen, los meninos son completamente vulnerables. Aunque están cubiertos de pelaje, no pueden regular su propia temperatura. También son ciegos, sordos e incapaces de caminar. Pero todo eso es bueno. Significa que bajo ninguna circunstancia pueden extraviarse de su madre, situación en la que cualquier mal podría ocurrirles. Los meninos siguen el olor y calor de los pezones de su madre, se adhieren y succionan de ellos hasta 8 horas diarias. Y cuando no lo están haciendo, solo queda una actividad posible: dormir. El transcurso desde el nacimiento hasta la edad adulta es, bajo estándares humanos, bastante rápido. A los meninos, sin embargo, les debe parecer lento. Este tiene 10 días de nacido. Puede ver un poco, pero sus ojos aún están nublados y no se aclararán apropiadamente durante otras 3 semanas. A esta edad, el menino no puede desplazarse con facilidad. Emplea un lento paso tambaleante y se mantiene cerca del suelo para conservar la estabilidad. Pero
Pero a las 3 semanas de edad, el menino está completamente de pie y caminando, aunque un poco tembloroso. Pero aún no es capaz de caminar sobre las puntas de sus patas como un gato adulto. Le tomará un poco perfeccionar esa postura. Sin embargo, su confianza va en aumento y los meninos muestran los comienzos de una urgencia por explorar y jugar. Una semana después, el juego está mejorando. Los ojos se han aclarado, mejorando la visión, y los meninos están empezando a utilizar su cola para mantener el equilibrio. A las 5 semanas, el menino está comenzando a controlar la mayoría de las características que lo hacen un gato. Puede caminar como un gato. Su oído direccional está empezando a funcionar. Y su visión mejora cada vez más. A las 6 semanas, caminar no es suficiente. Está desarrollando el juego y el acicalamiento. Ocho semanas de edad. En solo 2 meses, este menino se ha convertido en un gato joven pero íntegro. De aquí en adelante, todo consistirá en crecer y practicar. Contrario a lo que la gente tiende a pensar, los meninos no nacen con la capacidad de actuar recíprocamente con nosotros. Deben aprenderlo. Y empiezan a hacerlo desde el momento en que abren los ojos y probablemente terminan su aprendizaje alrededor de las 7 u 8 semanas de edad. El gato que obtiene mucha atención, que es acariciado durante esa época, tenderá a crecer hasta ser un gato de personas. Un gato al que le guste saltar sobre el regazo de la gente y ser acariciado. Un gato al que se le acaricia poco tenderá a ser reservado. Aquel que tolerará la presencia humana, pero no necesariamente la buscará. Si no tienen encuentros con la gente durante ese periodo crítico, será muy poco probable que sean amistosos con las personas. Tenderán a ser salvajes. Los meninos no acariciados nunca conocerán esta clase de vida, según la encargada Dawn Ingram. Nos gusta llevarlos a ambientes hogareños tanto como nos sea posible, con cortinas, alfombras y sillas, para que cuando vayan a un nuevo hogar no se sientan desconcertados y sepan qué esperar. Ojalá estemos criando meninos perfectamente adaptados a sus dueños. Por supuesto, las personas regresan a decirnos cuán agradables son sus gatos y lo bien entrenados que están para vivir en su hogar, y ese es nuestro objetivo. Los gatos domésticos son técnicamente aún la misma especie que los gatos salvajes. Los dos aspectos principales que los diferencian son sus habilidades sociales, tanto con la gente como con otros gatos, y su color. Los gatos domésticos no necesitan camuflaje. Libres de tal requerimiento, el ancestral pelaje atigrado del gato salvaje ha dado paso a casi todos los patrones y matices que un animal pueda concebiblemente tener. Muchas razas gatunas son variaciones de clases que se desarrollaron de manera natural y local. Un chartres vinculado con los cruzados y los monjes cartujos franceses. El angora se remonta a la antigua Turquía y ha cambiado poco desde entonces. También ha dado origen al esponjoso persa. Otro gato de pelaje largo es el Maine Coon, de un gato que se desarrolló naturalmente en los fríos inviernos de Nueva Inglaterra. La Abisinia es una raza antigua. Incluso actualmente, estos elegantes gatos conservan el aspecto de los primeros gatos asociados con el hombre. Una mutación natural dio forma al japonés de rabo cortado, pero ahora es una raza pura. El hocicado manchado parece un gato salvaje, pero es una raza criada para tener ese aspecto. El rizado americano, con sus extrañas orejas, desciende de una mutación descubierta en 1981.
El Cornish Rex, con su pelaje rizado, también es reciente y se remonta a una mutación en una camada de gatos de granja hace 50 años. El siamés, esbelto e inteligente, es uno de los gatos de pura raza preferidos en el mundo. También es una raza antigua y sus orígenes se pueden rastrear hasta Siam, ahora conocida como Tailandia. Uno de los gatos más divertidos que tuve el placer de manipular este fin de semana fue este atigrado de parches marrones. Lo que me gustó especialmente fue la fantástica redondez de su cabeza, su nariz corta, su cráneo redondeado y esa hermosa, hermosa expresión. Aunque es un poco salvaje, es campeón de la exhibición. ¡Y es el mejor gato de la exhibición! Los gatos difieren de casi todos los demás animales domésticos en que generalmente se crían para cualquier uso particular, solo para satisfacer variados gustos humanos. Y cuando los gustos cambian, los gatos también. Una exhibición hace poco más de 40 años y un concursante persa. Un concursante persa moderno. La moda ha decretado ahora que los persas no necesitan nariz. Y en el proceso de aplanarlas, los criadores han creado un animal con conductos lacrimales distorsionados y ojos que continuamente lagrimean. El siamés moderno, en un esfuerzo por recrear lo que los occidentales consideran una apariencia oriental, es un animal delgado, frágil y con problemas de salud y reproducción. Hace 40 años un concursante siamés era más rechoncho que uno moderno, pero aún esbelto, elegante y más exótico que los gatos normales. Otras variaciones modernas en los siameses. La cara ya no es alargada sino triangular. Y luego está este triunfo del arte de la crianza, el esfinge, un gato sin pelo. Estos son los aristócratas del mundo gatuno. Al otro extremo de las pistas de Miami se encuentran gatos como estos. Son gatos ferales. Gatos domésticos y sus crías que se han vuelto silvestres. Viven en colonias en los límites de nuestros asentamientos y dependen de sí mismos y de limosnas humanas para sobrevivir. Vengan, meninos. Vamos, bebés. En los Estados Unidos de América, unos 60 millones de gatos viven así. Algunas ciudades tienen programas de esterilización de gatos ferales. Esto es Orlando, Florida, cuartel general del grupo de bienestar gatuno CARE. Connie Graham y Barbara Logan capturan gatos y los llevan a ser esterilizados. En teoría, una gata podría originar miles de descendientes. Por supuesto, las pérdidas por causas naturales en realidad no permitirían tal caso, pero el interés general es que las gatas ferales no se reproduzcan en absoluto. Los gatos no son siempre animales fáciles de atrapar, pero en Orlando y a través del condado Orange, organizaciones como CARE atrapan tantos como pueden, siempre con alguien alerta y siempre cubriéndolos inmediatamente para evitar el estrés del animal. Luego, de todas partes de la ciudad llevan gatos a la clínica de esterilización. Incluso a las crías. Tienen la esperanza de que pronto encuentren hogares nuevos y llenos de amor. Es casi una línea de montaje. Los gatos son anestesiados, preparados y llevados a la sala de operaciones. Es eficiente e indoloro. Muchos son liberados el mismo día, pero muchos pueden necesitar permanecer ahí durante la noche para estar seguros de que están bien y han cesado los efectos de la anestesia. La mayoría regresa a su colonia para vivir su vida. ¡Oh, ya estás en casa, pequeño! ¿Sabes dónde estás? Los voluntarios los inspeccionan regularmente y los alimentan. ¡Oh, buen chico! Siempre y cuando les demos un poco de ayuda.
Esterilizándolos e inyectándoles medicinas contra algunas enfermedades que pueden adquirir, tendrán una oportunidad mucho mejor de vivir una vida normal y más larga. No creemos que sea mejor matarlos. La vida es preciosa. La muerte es algo que todos tenemos que enfrentar, pero la muerte innecesaria es algo que queremos evitar siempre. Probablemente no habría tantos gatos ferales en primer lugar si la gente entendiera más acerca de los gatos y lo que se necesita para conservarlos. Hola, chicos, me complace decirles que tenemos un invitado especial. Y tal como los meninos necesitan que se les enseñe acerca de las personas, los niños necesitan que se les enseñe acerca de ellos. ¿Quién tiene un gato en casa? ¡Yo! Bien, Roberto y Alexis tienen un gato en casa. Roberto, ¿cómo se llama tu gato? Kiku. Alexis, ¿cómo se llama tu gato? Fluffy. Fluffy. Bien, Héctor vendrá con 3 gatos especiales y tendremos la oportunidad de acariciarlos, aprenderemos sus nombres y los llamaremos, aprenderemos algunos aspectos sobre ellos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Muy bien! En Miami, Héctor Castaner y sus gatos, conocidos como Buster y el equipo F, llevan el mensaje a las escuelas. ¡Miren lo que hoy tengo para ustedes! ¡Sí! ¡Son lindos! ¡Este es Flashback! ¡Y aquí está Buster! ¡Yo quiero ese! ¡Buster! ¡Yo quiero Buster, jugar con ven. Buster! ¡Quiero jugar contigo! Ven, ¡venga, ven. Tico! ¡Ven, ven! ¡Dámelo a mí! ¡Aquí está Flashback para ti! ¡Muy bien, Buster! ¡Ven! Son gatos ayudando a la gente a ayudar a los gatos. También hay gatos que ayudan a las personas a ayudar a otras personas. Marily, creo haber encontrado las muestras que estábamos buscando de los guepardos norteafricanos. Genial. Stephen O'Brien, del Instituto Nacional de Cancerología. Nos interesamos por primera vez en los felinos hace unos 15 años, cuando nos dimos cuenta que había un gran número de enfermedades infecciosas fatales, tanto para los humanos como para los felinos. Fue a finales de la década de los 80 que se descubrió originalmente la versión felina del virus del SIDA. Sentimos un poco de curiosidad acerca de si el virus que estaba causando una enfermedad semejante al SIDA en los gatos domésticos se había transmitido a otras especies de la familia de los felinos. Quizás estábamos en camino al comienzo de una epidemia que diezmara a toda la especie felina de la misma manera que estaba diezmando a toda la población humana donde había brotado el SIDA. El prospecto era horrorífico. 36 especies de felinos salvajes en el mundo, casi todos ellos en vías de extinción de todos modos. Y parecía que ahora estaban en peligro a causa de todo, menos el SIDA. Pero entre más recolectaba el instituto muestras de más especies de felinos, más parecía que el asunto era más profundo. Descubrimos exactamente lo que no esperábamos descubrir, que prácticamente todas las especies de felinos en el planeta poseen un nivel de infección y exposición a una versión del virus que causa el SIDA en los gatos domésticos. Pero lo diferente acerca de estos felinos, los gatos salvajes, o al menos los que examinamos, es que no parecían estar enfermos ni estar desarrollando inmunodeficiencia, y eso constituyó un enigma. Lo que ha sucedido con algunos de estos felinos es que han desarrollado defensas genéticas contra una enfermedad fatal como el virus del SIDA. El entender eso en los felinos podría conducirnos a descubrir un mecanismo similar de genética natural en los seres humanos. Como compañeros, humanos y gatos se remontan a unos 4.000 años. Pero hay mucho más que compañía en ese vínculo. Ambos son mamíferos y ambos tienen una herencia genética común. ¿Podría ser que los gatos ayudaran a revelar una cura genética para el SIDA humano? En 1996, tuvimos la suerte de descubrir el primer gen que causaba una resistencia genética a la infección del VIH. Ello nos condujo a crear un objetivo, por así decirlo, para nuevos productos farmacéuticos que imitaran los efectos de esta resistencia genética natural a una enfermedad infecciosa fatal. A los gatos, al matar ratas, se les atribuye el ayudar a limitar la gran plaga. Ayudará el estudio de sus genes a detener una enfermedad que en ciertas partes del mundo ya ha adquirido proporciones de plaga. Los gatos, después de todo, son nuestros viejos amigos.
Llegaron a nosotros en la misma época en que llegó la civilización. Y de todos los animales que hemos domesticado, son los únicos con quienes no tenemos una relación amo-siervo. Los gatos eligen permanecer con nosotros, y nosotros vivimos con ellos. Los tenemos en nuestras casas por una única razón. Nos agradan, y les agradamos a ellos. En fin, no sé cuánto nos admirarán, no sé cuánto les agradaremos. Seguramente nos ven, eso sí, como seres enormes, poderosos y fundamentalmente insólitos proveedores de alimento. Seguramente no se deben fascinar con nuestros movimientos, mucho menos con nuestra torpeza al caer. Pero claro, ellos tienen una ventaja. Si no me equivoco, el cuerpo humano tiene unos 206 huesos y un pequeño gatito tiene ya 280 huesos. Es una ventaja. Además, nosotros no tenemos uñas retráctiles, no podemos subir así en un par de saltos a un árbol. Aunque cuando ellos suben a un árbol y están cansados y asustados, les cuesta mucho bajar. Y ahí es donde aparece el bombero humano que los salva. En fin, estamos interrelacionados. Lo dicho, ¿no? Los griegos ya los adoraron. En la Edad Media los persiguieron, los asociaron con las brujas, con el demonio, los mataban, los descuartizaban, los quemaban. Pero la fascinación siempre se mantuvo. Nos ha gustado ese lomo flexible, ese andar majestuoso, esa mirada, esa luminosidad en la mirada felina, pero fundamentalmente esa independencia a prueba de humanos. Además, yo creo que no solo nos hemos admirado con ellos, también nos hemos divertido y entretenido. Jueguen conmigo, a ver, pensemos. El gato con botas, un cuento maravilloso. O los aristogatos, y vamos ya al cine, al cómic, los aristogatos, Félix el gato, a ver, sigan pensando ahí en casa. Tom, el Tom y Jerry. Jinx, el de Malditos Roedores, ¿no? ¿Se acuerdan? De Pixie Dixie. Piensen más, a ver, pensemos. Tenemos también a Don Gato y su pandilla. ¿Quién más? El inefable Garfield. Y por supuesto, aquí entre nosotros, el querido Gaturro. Bueno, si tienen alguno más, manden el recuerdo. ¿A dónde? Ya lo saben, descubrimiento@infobae.com. ¿De acuerdo? Los espero la semana que viene, sábado a las 21, la aventura del descubrimiento. Para estar, yo voy a estar. Chao. Enseña.